Damas y caballeros, le habla a usted su mejor director de operaciones, Eddie La Maravilla Colón. Rey González, yo sé que usted tiene la oportunidad por el campeonato universal, pero el 24, porque tú te vas a tener que enfrentar al señor The Precious One Gilbert, y el que gane en ese encuentro va a oficialmente ser el primer retador por el campeonato universal. He dicho yo, palabras con luz, alaba lo que vive. Ay, bendito, mira lo que le pasó a Rey González. Gilbert, ¿por qué le hiciste esto? ¿Por qué pasó lo otro? Yo no soy el malo aquí. Yo no soy el malo aquí. Yo simplemente hice lo que Rey ha promulgado en toda su carrera. Si ustedes hablan de hipócrita, aquí los hipócritas son ustedes. Yo todas estas palabras se las quiero decir en la cara al hipócrita de Rey González. Bienvenidos amigos de las superestrellas de la lucha libre, les saluda Abel Durán y junto a mí, Michael. Michael Morales sí. Torres, deseándole lo mejor a Axel Cruz, quien pasó por un proceso de operación en su batalla contra el cáncer. Gracias a todos por sus oraciones y sus buenos deseos. Sigan orando, sigan enviándoles buenas vibras, Axel, estamos contigo. Así mismo es, Michael, acabamos de ver a este director de operaciones, Eddie Colón, cambiar todas las normas establecidas del Consejo Mundial y ahora ordena que Rey tiene que ser el retador, tiene que pelear primero con Gilbert para ser el retador número uno. Es que eso no tiene sentido, Abel, porque él ganó la oportunidad, él es el primer contendiente y él le dijo intelecto a aquel camerino que si el título se le llevaba un gringo, él iba a retar. Exacto. Y ahora tiene que enfrentarse a Gilbert porque está con el nuevo orden, no tiene sentido. No tiene sentido, no es justo. ¿Sabes? Bueno, además hay algo que, una noticia de última hora tenemos. ¿Qué tú dices, Santos? ¿De quién? ¿Que viene quién? El año viejo, ¿verdad? Fue Axel con el año viejo, yo no vuelvo a caer. ¿Que viene quién? Bueno, eso es ex campeón universal. Vamos para allá, vamos a verlo. Ahí está, el 9 y los boletos están en tiquetera y yo no esperaba esto. The Gold Standard, Shelton wow. Benjamin, ex campeón de Estados Unidos, ex campeón intercontinental y ex campeón universal de WWC, llega pero traído por el CEO Víctor Jovica y regresa a Puerto Rico, el punto final en la historia de 534 días. The Masterpiece, Chris Adonis, traído por Eddie Colón. ¿A quién se estarán enfrentando esos dos individuos? Hay que estar muy pendiente a este programa. Los boletos en tiquetera va a ser en el Coliseo Mario Quijote de Honorales de Guaynabo. Y en este programa tenemos muchísima acción, Michael. Bueno, a ver, tiquetera.com para boletos. Y sin más preámbulos, vamos al primer encuentro. Bueno, y comenzamos la acción. Michael Morales Torres, mira, el Dragón Neon con Lightning. Señoras y señores, lo acabamos de ver, Abel. Estamos sorprendidos. Santito fue el que nos pasó ese clip y yo no podía creerlo. The Gold Standard, Shelton Benjamin, ex campeón universal de la WWC, ex campeón de Estados Unidos, ex campeón intercontinental. Ha ostentado medio mundo. O sea, Shelton Benjamin regresa a Puerto Rico después de muchos años y al igual que él regresa el campeón universal Chris Adonis. Así mismo es, Michael Morales Torres. Eso será el 9. Pero lo importante, Michael, que los boletos vaya a tiquetera, vaya ahora mismo y compre los boletos, no se quede fuera en el Mets Pavilion, el Coliseo Mario Quijote Morales, como se le conoce ahora. Y le están dando un jarabe de golpes. Señoras y señores, 9 de marzo, Mario Quijote Morales de Guaynabo, la hora de la verdad. El CEO de WWC,
trae a Shelton Benjamin, the gold standard, y también Eddie Colón, el director de operaciones, trae a nada más y nada menos que a nuestro campeón universal, the masterpiece, Chris Adonis. Todo puede ocurrir, todo va a ocurrir. Los boletos a la venta ahora mismo en tiquetera.com. Y mientras tanto, Lightning, parte de la artillería ilegal, llevándose la mejor parte ante Nian en Moca. Le da otro golpe fuerte, cae ahora Nian en el área donde está el público, vuelve a castigar ahí Lightning con una serie de maquinitas de golpes que de hecho, Michael, como tú comentabas, perdió a su señor padre Lightning. Le damos nuestro apoyo desde donde estamos y con todo y eso hizo acto de presencia en Moca. Nuestras condolencias a Lightning y a su familia, quienes perdieron pues a su padre. Una noche muy difícil, el hombre dejó ese grief personal a un lado para llegar allí y cumplir con todos. Y su oponente no es uno sencillo, o sea, está enfrentándose a un tipo que mide 6'9", tamaño 14 de bota, el dragón, el fuego que todo lo consume, barriendo el piso de Juan Sánchez Acevedo en Moca con Lightning, el mudo que habla con los puños. Ahí Michael lo muerde, la llave de perro aplicada por el dragón, lo contrarresta muy bien, ahí Lightning le da un golpe. Y recuerde que los boletos, Michael, ya están a la venta para ese evento magno que será el 9, Dios mediante, en el Coliseo Mario Quijote Morales. Mario Quijote Morales de Guaynabo, 9 de marzo. Los boletos a la venta ahora mismo en tiquetera.com. Pero antes de eso hay una parada, y es que el sábado 24 de febrero, señoras y señores, Nian acaba de dejar aquí lanzado en el suelo a Lightning. 24 de febrero, WWC regresa al Juan Sánchez Acevedo en Moca. No se lo pueden perder. Mientras tanto, cabezazo por parte del dragón. Se ha convertido, Michael, en el oeste la cancha Juan Sánchez de Moca en la Casa de la Lucha Libre de WWC en el oeste de Puerto Rico. El 24 usted tiene una cita con nosotros y ahí el dragón trata de eliminar a Lightning con esa pierna. Mientras tanto, el árbitro hace el conteo reglamentario y mira cómo el dragón busca intimidarlo. Yo creo que esto es un error enorme. Tú no deberías nunca ponerte de frente a un hombre de este tamaño si no tienes para responder. Mientras tanto, Lightning lo van a arrollar y efectivamente lo lanzan fuera del cuadrilátero, Abel. Así mismo es, óigame, y sepa usted que pronto, muy, muy pronto también vienen grandes noticias. Aquí hoy en este programa, Michael, lo que está pasando, mucha información de lo que pasó la semana pasada en Moca y de lo que va a ocurrir en la hora de la verdad. Y mañana el Carnaval de Ponce, el mejor pueblo de esta isla, señoras y señores, va a ver las superestrellas de la WWC directamente en su caravana. Intelecto 5 Estrellas, The Showman, Mike Nice, La Guerrera Amazona, Brandon The Skater y mucho más en acción. Y ese palmetazo se escuchó de Cabo Rojo, en este caso desde Moca, para el mundo entero. Nian llevándose la mejor parte y le repite la dosis a Lightning. Así que la cita, ahí le da. Y mira qué bastonazo en la espalda. Se escuchó hasta acá, Michael. Señoras y señores, ustedes llevan los utensilios necesarios para esa primera fila. Y ahora mismo Lightning acaba de llevarse la mejor parte gracias a ese bastón de la doñita. Mientras tanto, se trepa al cuadrilátero y Nian está desesperado en este momento. Oye, a ver, yo creo que el árbitro ya está perdiendo como que el control de esta lucha. Así mismo es, Michael. Lo tiene, le están luchando fuera del cuadrilátero. Y lo lleva y lo tira contra el zafacón. Momento que aprovechamos para indicarle que la licenciada Xiomara Román, abogada notaria, casos de familia, civil, criminal, herencias, declaraciones juradas, está ubicada en la calle Pablo Casal, número 7, en Mayagüez, y en Maricao con teléfono 939-286-0005. Michael, y sigue la acción. Ahora están en el público nuevamente. Y mañana todo el mundo nos vamos para Ponce, el carnaval, el desfile del carnaval ponceño, el icónico domingo que todo Ponce está esperando, 11 de febrero, 1 de la tarde. No se lo pueden perder por nada del mundo. Por ahí los esperamos con su superestrella favorita. 24 de febrero, Coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca. Vienen grandes cosas, vienen grandes momentos y regresa ese mismo día, la noche que no necesita nombre. Y el 9 de marzo, Shelton Benjamin, Chris Adonis llegan a Puerto Rico junto con otras grandes superestrellas. Pronto nos vamos a estar enterando, pero los boletos están a la venta ahora mismo en tiquetera.com. Así que aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en breve. Brian Idol, lo que pasó en Euphoria, eso no se va a quedar así. Es por eso que este próximo sábado, Moca, 24 de febrero, vuelvo a tener la oportunidad por el campeonato de la televisión. Así que Brian Idol, yo espero que vayas bien preparado, porque yo vas con una sola cosa en mente, y es volver a encoronarse campeón de la televisión del Consejo Mundial de Lucha. Y te voy a demostrar una vez más que sigo siendo el mejor.
Super Classic este 24 de febrero, próximo sábado, Hijo de Dima regresa. Todos los Super Classic regresamos al Coliseo de Moca a combatir nuevamente uno contra uno con el informante. Informante, me robaste el título junior completo en la Pepín Cestero de Bayamón. Pero en Moca, en el pasado evento en Moca, Hijo de Dima demostró, te demostró a ti y a todos los Super Classic que en buena lid no hay un junior más completo aquí en el Consejo Mundial de Lucha que el Hijo de Dima. Y el próximo sábado 24 de febrero en Moca, todos los Super Classic, Hijo de Dima, te vamos a poner a ti, informante, a señor Anthony, a Estefan y a todo el que se ponga en mi camino a rodar por todo el Coliseo de Moca cuando Hijo de Dima se convierta en el campeón junior completo. Y eso es Super Classic. 24 de febrero volvemos a Moca y esta vez tengo a Natalia Markova una vez más con Estefania Marvel de árbitro especial, ordenada por nada más y nada menos que nuestro director de operaciones, Eddie Colón. Yo no sé qué tiene Eddie Colón contra mí, pero ya estoy harta de esta situación. En Moca, yo voy a acabar con Natalia. Y Stephanie, espero que hagas tu trabajo, porque si tú me llegas a tocar, tus dientes van a volar. WWC y el Gobierno Municipal de Moca presentan La Noche que no necesita nombre. El sábado 24 de febrero a las 8 p.m. en el Coliseo de Moca. Lucha ordenada por el director de operaciones Eddie Colón para seleccionar el primer retador al Campeonato Universal. Mr. Ratings, Rey González versus el hombre que no es fácil, Gilbert. Lucha ordenada por el presidente de WWC, Víctor Jovica, por el Campeonato del Caribe. Intelecto 5 estrellas versus el líder del nuevo orden Savant. En lucha hardcore, el mudo que habla con los puños, Lightning, versus el dragón Niam, por el campeonato mundial en parejas, el ilegal Chicano y The Showman, Mike Nice, versus la maldita revolución, revancha por el campeonato de la televisión, el hostil Jovan, versus Brian Idol, por orden del director de operaciones con la jefa Stephanie de árbitro especial, la guerrera Amazona, versus Natalia Markova, por el campeonato mundial junior completo, Hijo del Enigma, versus el informante, choque de rudos, el payaso macabro, versus el perro sucio, Will Callaghan, Brandon the Skater, versus el señor Anthony. Entrada general $20 y niños hasta 10 años entran gratis acompañados por un adulto. Aceptamos ATH, Visa y Mastercard. Somos WWC, el otro mundo. Llega por primera vez a Puerto Rico Jurassic Adventure, el mejor espectáculo en vivo de dinosaurios. 2 y 3 de marzo, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. 9 y 10, Auditorio Juan Pachín Vicente de Ponce. Y 16 de marzo, Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Ven a vivir una experiencia jurásica con el dinosaurio T-Rex más grande jamás visto en Puerto Rico. Recuerda, busca tu boleto ahora, no te quedes fuera, en brtickets.com. Jurassic Adventure. Y comparte con las superestrellas de la lucha libre en el desfile del Carnaval Ponceño. 166 años de cultura y tradición. Te esperamos el domingo 11 de febrero desde la 1 de la tarde para la ruta oficial visite Visit Ponce. ¡Te invitan! Dominando, imponente por demás, una estatura impresionante, 6'8", 6'9", sobre 300 libras de peso y está ahora en su mejor momento en el Consejo Mundial de Lucha. El futuro campeón universal Nian, sí, porque esto tiene nombre y apellido y yo creo que es cuestión de tiempo para que este Correa de gran calibre llegue a este individuo de gran tamaño. Un hombre que tiene esas vibras, como algunos dirían, de Bruiser Brody. Tiene una mezcla de grandes figuras que fueron enormes en Japón. Pero tú no te estás enfrentando a cualquier persona. ¡Ah, señoras y señores! Choque de trenes en el medio del cuadrilátero. Doble ese lazo vaquero y han caído los dos. El árbitro va a comenzar a hacerle el conteo reglamentario a ambos. Oye, y ahorita te mencioné, y es el licenciado Limardo, que es el hombre que hace
y es parte de ese festival ahí, la playa de Ponce, ese carnaval. Así que los felicitamos y van a estar allá los cabezudos, la caravana de la carroza de WWE va a estar por ahí. Vamos a estar con todo el power del mundo. Mientras tanto, el mudo que habla con los puños se pone de pie. Vamos a bailar el ritmo del ilegal, papá. Yo vengo con toda mi maldita artillería. Lightning se lleva la mejor parte con un lazo. Ex campeón universal, ex campeón mundial. Bailecito en flow del mundo. Lightning le pone el puño en la caja del pecho. Lo lleva contra las cuerdas. Nian lo lanza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Lanza! Hermosa lanza por parte de Lightning. Cuéntale, cuéntale, vamos. Uno. Este conto es talentísimo. Dos. Y no, solamente dos. Por poco se lleva la victoria con esa movida espectacular que derribó al gigante a este dragón Nian. Y ahora comienza nuevamente el árbitro a hacerle ese conteo de encuentro de significado en Moca, donde vamos a regresar, Michael, el 24 de febrero, nuevamente con otra super cartelera. La noche que no necesita nombre, y lo que no necesita nombre es la guerra entre estos dos individuos que parece que va para largo. Lightning, el primer oponente en la carrera de Nian en WWC, le acaba de poner... ¡Oye, Abel! Acaba de reventar al pobre árbitro en el mismo centro aquí. Mientras tanto, Lightning le coloca el derechazo. El árbitro está perdiendo el control de esta lucha y no es para... ¡Oye! ¡Vamos! ¡Lightning también! ¿Qué es esto? ¡Descalificó! Pero si lo empujó uno y lo empujó otro... Gigi, ¿qué tienes que decirnos? Vamos a ver. Estamos... Sí, no contest. Efectivamente, Abel. No hay ganador. Stefan Anders es la autoridad. Y ahora mismo el líder de los árbitros dice: se acabó, papá. Yo seré primero, pero no open. Y acaba de aquí de descalificar la lucha. No contest. Pero Nian se va del cuadrilátero. Oye, no puede ser. Y derechazo de Lightning. Estos dos se han ido a las manos, señores y señores. Alguien tiene que hacer algo. Tienen ahora ahí, el árbitro está muy pendiente, pero como tú mencionaste, descalificados los dos por haber obviamente interrumpido. Bueno, le faltaron el respeto a la máxima autoridad y están ahora en una pelea callejera. Llegaron más árbitros, Michael. Yo no creo que dos árbitros sean suficientes para parar a dos bestias de este tamaño. Y efectivamente, te lo acabo de decir, Lightning está diciéndole: trépate al cuadrilátero, papá. Nian está pensándolo porque acaba de coger un derechazo bastante sólido en la cara y que cualquiera estaría mareado, papá. Y se fue a un mejor vivir los árbitros. Nian se trepa al cuadrilátero y efectivamente, Santos, eso es correcto. ¿Podemos decirlo? Sí. Efectivamente, 24 de febrero, la noche que no necesita nombre, la artillería ilegal en sí. Señoras y señores, el mudo que habla con los puños, ex campeón universal Lightning, chocan, tenían en una lucha hardcore, y el que no puede ver sangre, que no vaya. Así mismo es, se han vaciado los camerinos para tratar de aguantar a estas dos moles humanas. Ahí tanto al dragón Nian como a Lightning, y ahí se zafaron nuevamente, Michael. Y mira, el público se está ahora... Esto es una pelea de callejón, como dicen. Señoras y señores, estos dos no se soportan. La lucha hardcore, el 24 va. Esto tiene que acabar en algún momento dado. No hay seguridad que valga, no hay inmortales que valga. Estos hombres siguen destruyéndose en el cuadrilátero. Y nos vemos el 24. Señoras y señores, Coliseo Juan Sánchez Acevedo en Moca, la noche que no necesita nombre. Y no olviden, 9 de marzo, Mario Quijote Morales de Guaynabo. Los boletos a la venta ahora mismo en tiquetera.com. Shelton Benjamin, Chris Adonis y mucho más en acción. Sábado 24 de febrero, regresamos al Coliseo de Moca. Sí, el próximo sábado, Mike Nice, el Zuman y el chico ilegal, el chicano, frente a la maldita revolución, los 14 veces campeones mundiales en parejas. Mike Nice, me voy a dirigir a ti especialmente. Cometiste el peor error de tu vida, cruzarte en el camino de la maldita revolución. Pero es que tú eres bruto, Mike Nice. Si no llega a ser por ti, el pasado evento en Moca hubiese derrotado a Chicano limpiamente en el medio de ese ring. 1, 2 y 3. Pero claro, Chicano se salió con la suya gracias a ti, niño mocoso. Y Mike Nice, todo acto tiene sus consecuencias. Y tú, por la sagrada madre que me parió, que lo vas a pagar con sangre, Mike Nice. Te recomiendo que te despidas de toda tu familia, porque Mike Nice, tú sales directo al hospital el próximo 24 en Moca. Así que Mike Nice, Chicano, si ustedes piensan que nos van a derrotar y luego tendrán una oportunidad por los campeonatos mundiales, déjenme decirles que ese milagro no se les va a conceder. Porque somos, escúchame bien, payasos, la maldita revolución. Revolución, están viendo
Están viendo el miembro honorario de la artillería ilegal, el showman, Mike Knight, que se une al chico ilegal para enfrentarse a ustedes. Vamos a empezar escalando montañas. El 24, cuando nos enfrentemos por primera vez, el showman, Mike Knight, el chico ilegal contra la revolución. Vayan bien ready, porque este hombre tiene hambre y no es que se va a parar por ahí a comprarse un combito. Es que vamos a meter mano y en mano de verdad. Díselo ahí. Eso es así, yo estoy agradecido contigo, chicano, porque me diste la oportunidad de ser tu pareja, hermano. No te voy a fallar la revolución. Aquí está el chico ilegal, chicano. El showman, Mike Knight, el hombre que nos pone a gatear, hermano. Es que los fueron a comer madre y apretar la sábana como si fuera servilleta. Así que revolución, vayan bien preparados, porque una noche que no tiene nombre, el chico le da el chicano y te showman, Mayne, van a salir victorioso. Ángeles, aleluya. WWC y el Gobierno Municipal de Moca presentan La Noche que no necesita nombre. El sábado 24 de febrero a las 8 p.m. en el Coliseo de Moca. Lucha ordenada por el director de operaciones Eddie Colón para seleccionar el primer retador al Campeonato Universal. Mr. Ratings, Rey González versus el hombre que no es fácil, Gilbert. Lucha ordenada por el presidente de WWC, Víctor Jovica, por el Campeonato del Caribe. Intelecto 5 estrellas versus el líder del Nuevo Orden Savant. En lucha hardcore, el mudo que habla con los puños, Lightning, versus el dragón Liam, por el campeonato mundial en parejas, el ilegal chicano y The Showman, Mike Nice, versus la maldita revolución, revancha por el campeonato de la televisión, el hostil Jovan, versus Brian Idol, por orden del director de operaciones con la jefa Stephanie, de árbitro especial, la guerrera amazona, versus Natalia Markova, por el campeonato mundial junior completo, hijo del enigma, versus el informante, choque de rudos, el payaso macabro, versus el perro sucio, Will Callaghan, Brandon the Skater, versus el señor Anthony. Entrada general $20 y niños hasta 10 años entran gratis acompañados por un adulto. Aceptamos ATH, Visa y Mastercard. Somos WWC, el otro mundo. Desde los plátanos frescos cosechados en nuestras fincas hasta los pescados y langostas de nuestras costas, cocinados por manos puertorriqueñas hasta llegar a tu mesa. Ladis, por más de 80 años sirviendo la receta original de nuestro mojo isleño. En Puerto Rico, los mariscos se comen frente al mar. Ven y visítanos en nuestras localidades con vista al Océano Atlántico en San Juan y el original con vista al Mar Caribe en Salinas. De la superestrella de la lucha libre, y la acción comenzó fuera del cuadrilátero. Zion y nada más y nada menos que el chico ilegal, el workhorse de WWC, Zion RT1, se enfrenta al Grand Slam chicano. Los compadres chocan cara a cara en lo que fue esta lucha estelar en Moca. Mientras tanto, chicano le coloca el derechazo en el mismo centro de la frente. Señoras y señores, no olviden, 9 de marzo, la hora de la verdad regresa por todo lo alto. Mario Quijote Morales de Guaynabo, boletos a la venta ahora mismo en tiquetera.com. Shelton Benjamin, Chris Adonis y mucho más en acción. 24 de febrero, la noche que no necesita nombre, Coliseo Juan Sánchez Acevedo en Moca. Y mientras tanto, chicano le coloca el derechazo en la frente a Zion RT1. El público está eufórico. ¿Quién ganará este encuentro, esta guerra entre compadres, Abel? Bueno, la primera lucha se fue también allá a las gradas y la segunda va por el mismo camino. Están luchando fuera del cuadrilátero. Ahí tiene ahora el chico ilegal, al son de Diana, a Zion RT1. Señoras y señores, estos dos compadres no se soportan en este punto. Unas personas que se metieron para... ¡Ay, mi madre! Diría Junín, papá. Esto se está trasladando a la parte detrás, bastidores, y ellos están subiendo por esas escaleras. Chicano, Zion, estos dos se conocen perfectamente, se detestan y están dispuestos a destruirse. Dos hombres que han derramado mucha sangre en Puerto Rico. Dos hombres que han contestado muchos títulos en Puerto Rico. Dos super competidores, dos luchadores estelares. ¿Qué va a pasar aquí, señoras y señores? Chicano le coloca el derechazo.
eso, vas a ver, lo va a lanzar del segundo piso. Ay, mi madre santa, está en el segundo nivel del Coliseo Juan Sánchez de Boca. Ahí el árbitro está tratando de evitar, Michael. Eso tiene una altura aproximadamente de 16 pies y caída ahí se puede lastimar. Sí, no va a ser una muerta a menos que caiga de cuello. Hablando de caer de cuello, a ver, lo va a lanzar, lo va a lanzar. Trata de hacerlo, Michael, pero no, no lo permite el chico ilegal. Y a la verdad que han hecho trabajar al árbitro y ahí vuelven a bajar al primer nivel. Y me dicen que ese camarógrafo se ganó el dinero esa noche. Saludos a Monchi y a Santos. Mientras tanto, Chicano llevándose la mejor parte a son de Diana con el Juanadino, papá. Juanadino no, digo, vive Juanadía, pero siempre va a ser ponceño de corazón. El de Caguas, Puerto Rico, ex boxeador, cantante también de trap. Un hombre que ha dedicado su carrera entera a la lucha libre. Militó en AAA en su momento dado. Chicano lo hemos visto en Qatar, lo hemos visto en India, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Canadá, en Estados Unidos, en el mundo entero. Y esa patada fue Moca, papá, y fue en la zona noble. Le apagó las luces con esa patada en esa área tan sensible. El árbitro le dice que tienen que ir al cuadrilátero, al centro del cuadrilátero donde se supone se desarrolla el encuentro, pero el público está puesto de pie, Michael, en este encuentro que se ha convertido en uno casi hardcore. Señoras y señores, 24 de febrero, la noche que no necesita nombre, 8 de la noche, aquí mismo donde están viendo este encuentro, Juan Sánchez Acevedo en Moca, palmetazo, no papá, eso fue una bofetada en la misma cara, centro de la frente, puño tras puño tras puño. Señoras y señores, el 9 de marzo, Mario Quijote Morales en Guaynabo, la hora de la verdad, traído por Víctor Llovica, por el CEO de la WWC, por el papá de esto, está trayendo a Shelton Benjamin, a The Gold Standard, ex campeón de Estados Unidos, ex campeón intercontinental, ex campeón universal, y Eddie Colón trae de vuelta su obra maestra, su masterpiece, Pisa Adonis, y mira lo que va a pasar aquí, Abel. ¡Oh, oh! ¡Ey! Trató, pero lo evitó muy bien, lo contrarrestó, y mira, le dan en la boca del estómago, y mira, se lo partió Michael. Señoras y señores, el Grand Slam llevándose la mejor parte. Stefan Allaire se está desesperado, bendito ese muchacho, se ha dado el rally de su vida y se supone que aquí el que corre es Monchi. Chicano se acaba de comer el esquinero, le dio en ese poste, que durísimo, Michael, ahí cayó, ahí le está ahora diciendo el referee que tiene que regresar, pero tiene la esto huele a peligro, la silla se la va a poner de sombrero, aquí habrá un ajuste quiropráctico cortesía de Sayonar T1. Llegó el momento y no logró hacerlo, papá. Chicano se salió a tiempo y por suerte aquí está vivo. Lo entró ahora la brava y la acción se mueve al centro del cuadrilátero. ¡Pero mira! Nuevamente es el segundo foul que le propina en este encuentro. Señoras y señores, Zion Hart y Juan se las puso en la garganta al ilegal. Chicano desesperado por obtener una gran victoria en este momento y buscar momentum en WWC. De hecho, aquí veo a Jesse de Latin Freever. Saludos a Carlos Galdón, quien es parte de nuestro equipo de seguridad. Si lo ves por ahí en el área de las gradas, no dudes en pedirle una foto, ni a él ni a Víctor Llovica, si lo ves en la cantina, papá, eso es una leyenda. Y la Llovica es parte de nuestro manjar de los dioses de la lucha libre puertorriqueña. Llega a las canchas, pásala bonito y sé parte de la historia con WWC y el otro mundo. Así mismo es, ahí está haciendo alusión, ahí Zion RT1 burlándose de la fanaticada y de qué forma, mientras Chicano todavía está dolorido de ese golpe bajo. Señoras y señores, Zion RT1 buscando llevarse la victoria desesperadamente. Patada voladora en la misma cara a Chicano. Busca el conteo 1, 2 y solamente 2. Bueno, sigue ahí tratando de buscar ese segundo aire. Vamos a aprovechar, Michael, para hacer una breve pausa y continuamos en breve. Ante ustedes el nuevo orden, el grupo más formidable en la lucha libre en Puerto Rico hoy por hoy. Y junto a mí, la mejor pareja de Puerto Rico. Nadie puede con ellos. La seguridad del campeón. Lleva la 10 al campo. Nosotros estamos molestos con el trato que nos están dando aquí. Bien molesto. Y tenemos un mensaje y nos vamos a expresar y nos van a tener que escuchar. Y a los campeones, duerman con un ojo abierto, porque estamos detrás de ustedes y vamos a recuperar los campeonatos en pareja. ¿Por qué tú crees que es? Que ahora tiene toda la razón. Y saben una cosa, que el que se mete con nosotros, uy, se le acaba el guiso. Se le acaba el guiso porque nosotros somos los que somos. Nosotros somos el grupo número uno en Puerto Rico. Nadie está ni cerca. Nadie se puede meter con el campeón. Ya el campeón y mucho menos con el dragón mío. Dragón, dime de lo que nos hemos enterado. Lenin, estás llorando. Estás botando lágrimas. Estás ahí haciendo gemidos, haciendo sonidos onomatopélicos. Estás ahí como un niño, dándote la cara. Porque parece que no te basta con las que yo te di. Pues tengo dos o tres más para darte.
con la mano, con la silla, con el palo, con el extintor, con el zafacón, con lo que me dé la gana, porque soy el dragón y soy el fuego que todo lo consume. El fuego que todo lo consume. Eso me recuerda a que el intelecto consumió todas sus oportunidades, pero sin embargo le siguen dando una tras otra, tras otra, tras otra. Tú sabes que cuando yo perdí el campeonato universal, lo primero que a mí me hicieron fue prohibirme retar por el mismo año. ¿No te acuerdas de eso? Y yo tuve que flotar por encima de toda esa basura para ser el campeón y logré posicionar el campeonato del Caribe como el campeonato más importante en Puerto Rico, porque así de duro yo soy. Lo defendí contra los americanos y me convertí en el héroe de la nación. Y tú hiciste esto que hiciste, perdiste. Ahora perdiste, tu campeonato está en los Estados Unidos y tú quieres venir y pedir este. Y entonces te lo dan. Te dan una oportunidad, vergüenza te debería dar, pero en vergüenza te voy a dejar cuando nos veamos las caras por el campeonato universal y yo te derrote uno, dos y tres en medio del ring, como solamente yo lo puedo hacer. Bueno, sin nada más que decir del pueblo, que si no estás en el nuevo orden, estás en su boca. El 24 de febrero regresamos al Coliseo del hermoso pueblo de Moca. Y como líder de un ejército de la justicia, yo estoy consciente que tengo que estar preparado para tomar decisiones difíciles. Y algo que ha caracterizado el ejército de la justicia es que siempre hemos marchado con el orgullo en alto, levantando la hermosa bandera de nuestra isla Puerto Rico. Y el 24 de febrero yo voy a empezar a ejecutar la misión a cabalidad de este ejército y va a ser retándote a ti, Zig Zagar, por el campeonato del Caribe. Ese histórico campeonato le pertenece a la historia que compone a un ejército de la justicia, la historia que representa a la fanaticada legendaria y la historia que se vive en la ilusión de los niños Zig Zagar. Y tú no representas lo que es ser un verdadero campeón. Y yo voy a hacer que tú aceptes tu realidad, Zig Zagar, que tú no eres la última botella de agua en el desierto. Así que nos vemos el 24 de febrero en el Coliseo del hermoso pueblo de Moca, líder del nuevo orden. Y esto fue un mensaje 5 estrellas. WWC y el gobierno municipal de Moca presentan La Noche que no necesita nombre. El sábado 24 de febrero a las 8 p.m. en el Coliseo de Moca. Lucha ordenada por el director de operaciones Eddie Colón para seleccionar el primer retador al campeonato universal, Mr. Ratings, Rey González, versus el hombre que no es fácil, Gilbert. Lucha ordenada por el presidente de WWC, Víctor Jovica, por el campeonato del Caribe, Intelecto 5 estrellas, versus el líder del nuevo orden, Savant. En lucha hardcore, el mudo que habla con los puños, Lightning, versus el dragón Liam, por el campeonato mundial en parejas, el ilegal Chicano y The Showman, Mike Nice, versus la maldita revolución. Revancha por el campeonato de la televisión, el hostil Jovan versus Brian Idol, por orden del director de operaciones con la jefa Stephanie, de árbitro especial, la guerrera Amazona, versus Natalia Markova, por el campeonato mundial junior completo, hijo del enigma, versus el informante, choque de rudos, el payaso macabro, versus el perro sucio, Will Callaghan, Brandon the Skater, versus el señor Anthony. Entrada general $20 y niños hasta 10 años entran gratis acompañados por un adulto. Aceptamos ATH, Visa y Mastercard. Somos WWC, el otro mundo. Farmacia Yarián, en la calle Salvador Brau número 44 en Cabo Rojo, donde consigues la pastillita que te quita el dolor, incluyendo vacunación contra el COVID-19 y otras enfermedades. Farmacia Yarián, comprometidos con la salud del pueblo de Cabo Rojo. Farmacia Yarián. A
Así mismo él lo logró y mira, se lo llevó de forma espectacular ahí a Zion RT1 Chicano. Pero Michael está un tanto mareado y no logra plancharlo. Y no es para menos, acaban de darse con todos. Estuvieron a punto de lanzarse del segundo piso aquí en Moca. Chicano buscando el momentum. Chicano buscando el respaldo de su público, papá. Chicano se está creciendo y mira cómo se mueve el ilegal. Está buscando su momento. Zion RT1, el workhorse de WWC, porque nadie trabaja más duro y nadie ha trabajado más duro en ese roster que este hombre. Puño por parte de Chicano y le repite la dosis. Aler Chau, que acaba de perder el control del encuentro hace rato también. Patada Claymore en el mismo centro de la frente, papá. Chicano le pega el lazo en la caja del pecho y se crece el Grand Slam en Moca. Es el momento de Chicano, una patada invertida en la boca del estómago de Zion RT1, lo lleva a las cuerdas y ahí se lo llevó de forma espectacular. Ahora con un paquetito, Michael, vamos a ver, pero no logró el control y mira. Le pega la Psychic en el mismo centro de la cara. Busca el conteo. Uno, dos, está muy cerca de la cuerda. ¡No! Levantó el hombro, papá. El instinto de luchador en el 2.99. Salva a Zion RT1. Ahí está muy pendiente el árbitro a todo lo que acontece. Y regresamos a Moca el 24. Se para la fecha. Y el 9 están los boletos a la venta en el Coliseo Mario Quijote Morales. Falló el lazo vaquero y ahora se lo va a llevar de espaldas. Crossroads por parte del Workhorse de WWC. Busca el conteo, Zion. Busca el conteo. Uno. Oye, esa bota. Y efectivamente, 2.99 nuevamente. Chicano pone la bota en la cuerda y salva el conteo. Por lo menos logró, se molesta con el árbitro. Y obviamente el árbitro estaba haciendo lo que tenía que hacer. No está percatándose que lo está midiendo ahora el chico ilegal. Y no se ha percatado Zion RT1. Zion RT1 a llevarse el Superman Punch por parte del Grand Slam. Busca el conteo. El conteo. Vamos a leer. Cuenta, papá. Cuenta. 1, 2 y no. 2.99. Zion RT1 salva su vida, salva el conteo y no obtiene la derrota. Su instinto de luchador lo salva nuevamente. Las cuerdas han sido básicamente el salvavidas de ambos en este encuentro. ¿Y de qué manera? Ahí está, ahora se lo llevó de forma espectacular por segunda vez con la misma movida. Carter por parte de Zion, su movida final. ¿Pero qué pasó? No busco el conteo. Yo creo que Aler se va a llevar lo suyo, papá. Va a irse para Mayagüez prendido, Abel. Ahí está buscando algo. Zion RT1 se ha ido fuera del cuadrilátero. Michael, mira. Ahí, una silla que está bastante doblada. Bueno, la está doblada con el cuerpo de estos mismos gladiadores. De hecho, es la misma silla que han utilizado para esos grandes encuentros. Es la silla de la Revolución versus Artillería Ilegal en septiembre enero. ¿Y quién ya? Mike Nice. El Showman, papá, va a ponerle respeto a Zion RT1 y salva a Chicano de ser atacado. No, papá, yo soy de Sidra, yo soy de campo y aquí las cosas se hacen de manera justa. ¡Rob! Señor y señores, el rolito, 1, 2, 3, 3, 3, señoras y señores. Chicano, el Grand Slam, se lleva la victoria gracias a la asistencia de Mike Nice, el Showman. Oye, pero es raro ver a Zion RT1 solo y en desventaja, papá. Así mismo es, ahí le ha estrechado la mano. Obviamente tuvo la ayuda de Mike Nice y ahí levantando los brazos como el vencedor de este encuentro que ha sorprendido a Zion. Oye, Santos, ¿eso sí se puede decir? ¡Ah, papá! Tenemos lucha por los campeonatos mundiales en pareja. 24 de febrero, Coliseo Juan Sánchez Acevedo en Moca, la noche que no necesita nombre. La Revolución defiende ante Chicano y The Showman Mike Nice. No puedo creerlo. Este equipo me tiene intrigado. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Este sábado, 24 de febrero, una oportunidad para ser el retador número uno para el Campeonato Universal ante el hombre que traicionaste, Mr. Rating, Rey González. Oh, él está mal dicho, yo no he traicionado nada. Aquí yo simplemente hice lo que Rey ha promulgado toda su carrera, no es llegar, es mantenerse. Pues precisamente eso es lo que yo hice. ¡Ey, fanaticada! Aquí yo no soy el malo. Si ustedes estuviesen en mis zapatos, yo estoy casi seguro que ustedes hicieran lo mismo que yo. Pero como ustedes son unos hipócritas, a ustedes les gusta el ñeñeñe. Pues ¿sabes qué? Aquí se acabó el ñeñeñe en la lucha libre. The Precious One Gilbert tiene la mirada bien puesta en el Campeonato Universal. Sea Mr. X Rey González, sea quien sea, el 24 voy a pasar por encima de ti. A la verdad que ya todo el mundo está viendo aquí cómo es que se está moviendo el cobre, como decimos en el barrio. Eddie Colón ya está posicionando a Gilbert a su conveniencia. Yo era el primer retador del Campeonato Universal. Y ahora salen con estas pamplinas de que tengo que luchar con Gilbert
para entonces el ganador ser el primer contendiente al campeonato universal. Pues perfecto, maldita sea. ¿Tú quieres jugar el juego? Pues vamos a jugar el juego. La única diferencia es que tú no sabes acomodar la ficha como la sé acomodar yo. Y el próximo 24, aquí en Moca, te garantizo que Gilbert va a subir con mente de querer ser el primer contendiente al campeonato universal y no lo va a lograr, porque estoy inspirado, Isa, maldita sea. Y voy el 24 a buscar lo que me corresponde y es ser el primer contendiente al campeonato universal, porque el 24, aquí en Moca, te voy a dar jaque mate. WWC y el Gobierno Municipal de Moca presentan La Noche que no necesita nombre. El sábado 24 de febrero a las 8 p.m. en el Coliseo de Moca. Lucha ordenada por el director de operaciones Eddie Colón para seleccionar el primer retador al campeonato universal. Mr. Ratings, Rey González versus el hombre que no es fácil, Gilbert. Lucha ordenada por el presidente de WWC, Víctor Jovica, por el campeonato del Caribe. Intelecto 5 estrellas versus el líder del nuevo orden Savant. En lucha hardcore, el mudo que habla con los puños, Lightning, versus el dragón Liam, por el campeonato mundial en parejas, el ilegal Chicano y The Showman, Mike Nice, versus la maldita revolución, revancha por el campeonato de la televisión, el hostil Jovan, versus Brian Idol, por orden del director de operaciones con la jefa Stephanie, de árbitro especial, la guerrera Amazona, versus Natalia Markova, por el campeonato mundial junior completo, hijo del enigma, versus el informante, choque de rudos, el payaso macabro, versus el perro sucio, Will Callaghan, Brandon the Skater, versus el señor Anthony. Entrada general $20 y niños hasta 10 años entran gratis acompañados por un adulto. Aceptamos ATH, Visa y Mastercard. Somos WWC, el otro mundo. Llega por primera vez a Puerto Rico Jurassic Adventure, el mejor espectáculo en vivo de dinosaurios. 2 y 3 de marzo, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. 9 y 10, Auditorio Juan Pachín Vicens de Ponce. Y 16 de marzo, Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Ven a vivir una experiencia jurásica con el dinosaurio T-Rex más grande jamás visto en Puerto Rico. Recuerda, busca tu boleto ahora, no te quedes fuera, en brtickets.com. Jurassic Adventure. Le invitamos a hospedarse en el Coral by the Sea Hotel, localizado en la exclusiva área turística de Isla Verde. Cómodas habitaciones con acceso a internet y cable TV. Pruebe las delicias de Piruvelo y Platos Restaurant and Bar, a pasos de la playa y bien cerca del aeropuerto. Para reservaciones, llame al 787-791-6868 o acceda a nuestra página en el internet www.coralbythesea.com. Bienvenidos a lo que está pasando en WWC, Michael, y muchas cosas desde lo que hemos visto en este programa, pero algo que la gente esperaba que se diera y no se dio, ese junte de... Tú estuviste ahí, háblame tú, que tú estuviste ahí en Moca con Gilbert y Saban, estos que se odian tanto. Bueno, la abuela Iris decía que cuando llovía el río bajaba con babote y lo que bajó fue porquería pura. Yo pensaba que estos dos se iban a enredar, todo el mundo estaba listo para el drama. Vimos a The Precious One Gilbert decir, se acabó el ñeñeñe. Yo vuelvo aquí, vuelve a sus viejos colores, la cabra siempre tira para el monte, diría Mike Nice. Y de momento suena la música de Llegó el Campeón. Recordemos que en el aniversario 49 le dieron la patada a Bell y sí, viste ese abrazo, ¿verdad? Abrazándose en el centro del ring luego de... Como si nada. No, ellos se le olvidó todo lo que pasó entre ellos. Ellos son ahora los más amigos, los más hermanos. Ese abrazo, pero viste que le dio como un segundo abrazo, como que... No sé, yo no me confiaría tanto. Yo no me confiaría porque Saban llegó en son de guerra. Llegó, se le paró de frente. Los dos carearon frente a frente. Moca entero estaba. Gilbert le meterá, sí. Le dará a Saban. Y de momento abre los brazos y los extiende. Oye, tú traicionaste a ese hombre en aniversario 49. ¿Tenés memoria de pescado? Sí, muy bueno. Y otra cosa que vamos a ver ahora, que lo vimos en el principio, Michael, fue la determinación del director de operaciones. Que ha tomado la determinación como si él fuera el CEO, como se dice ahora, de WWC y ha quitado a Rey del medio, casi. Rey González ganó esa oportunidad titular por el Campeonato Universal dignamente y limpiamente en aquella batalla campal que a Eddie Colón fue el último en eliminar, de hecho. Y ahora de repente tiene que defenderlo contra Gilbert. El título lo tiene Chris Adonis o Chris Masters, quien llega a Puerto Rico el 9 de marzo. Guaynabo, Puerto Rico, Mario Quijote Molares de Guaynabo, boletos a la venta en tiquetera.com. Rey González estaba apostado a defender porque ya sabemos que él iba detrás del gringo y viene y le hacen esta puerca. Increíble. Vamos a ver ese momento cuando Eddie tomó la determinación. Damas y caballeros, le habla usted su mejor director de operaciones, Eddie La Maravilla Colón.
Rey González, yo sé que usted tiene la oportunidad por el campeonato universal, pero el 24, porque tú te vas a tener que enfrentar al señor The Precious One Gilbert, y el que gane en ese encuentro va a oficialmente ser el primer retador por el campeonato universal. He dicho yo, palabras con luz, alaba lo que vive. Bueno, Michael, y otro encuentro que tuvo controvertible el pasado fin de semana fue el de Savant con Intelecto 5 Estrellas. El Juan Adino, el superhéroe puertorriqueño, se llevó la victoria en un encuentro que van a poder ver en su totalidad aquí mañana en Guapa y Guapa América desde la 1:00 p.m. Y de hecho, Intelecto 5 Estrellas estará en el Carnaval Ponceño este domingo, o sea, mañana desde la 1:00 p.m. El rally sale desde Centro del Sur y nos vamos a ver todos allá. Para la más información sobre la ruta, Visit Ponce, ahí lo pueden conseguir. Mismo esa, apuntó una importantísima victoria sobre Sabán, que ahora lo acredita como el primer retador a esa faja de Caribe que todavía no lo ha ostentado, así que puede tener la oportunidad de oro. 11 Hall of Famers han tenido ese título. Intelecto busca crear historia, lo logrará. Este sábado 24 de febrero, Coliseo Juan Sánchez Acevedo en Moca, tienen que estar ahí para ser parte de la historia. Bueno, hasta aquí nos ha traído Michael, pero vamos a regresar mañana con ese encuentro en la totalidad, como tú mencionaste, Sabán frente a Intelecto 5 Estrellas y Clásicos de la Lucha Libre. Y usted agarre ahora, cuando termine aquí, agarre su teléfono y busque tiquetera.com, porque este 9 de marzo Shelton Benjamin y Chris Adonis llegan a WWC y al Mario Quijote Morales de Guaynabo. A ver, nos vemos mañana aquí mismo a la 1:00 p.m. por Guapa y Guapa América con las superestrellas de la WWC. Buenas. Importante. Sí, estoy en la oficina. No, yo quiero que me pongan el día. Llegale. Sí, dime, te quiero saber todo lo que llegale. Por favor, gracias. Lávalo.